Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, hoy lunes 14 de junio iniciamos un nuevo día agradeciendo siempre al Señor por el don de la vida. En este día meditamos la palabra del Señor que nos invita a la fidelidad y a ser casualmente colaboradores de Dios. Dice el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios: Hermanos, porque somos colaboradores de Cristo, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque Él nos dice en la Escritura: En el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Queridos hermanos, nos invita con el Señor a no recibir pues esta gracia de Dios en vano. Es decir, que lo sepamos aprovechar, porque Él nos ha respondido cuando la clamamos. Por nuestra salvación, Él nos ha respondido. Siempre está al alcance de nuestra mano. Siempre está para nosotros. Y a veces somos nosotros los que a veces andamos por otros caminos, otros rumbos, y no nos acercamos al Señor con corazón realmente sinceros, con corazón noble, con corazón justo. De todas maneras, nosotros tenemos que hacer un momento de reflexión en nuestra vida para darnos cuenta de todo lo bueno que Dios nos ha hecho, especialmente enviarnos a su Hijo Jesucristo para que nos salve y nos redima. Por eso la salvación nuestra no le ha costado barato a Dios, le ha costado caro, le ha costado la sangre de su propio Hijo. Qué bello es amanecer y saber que te tengo a ti, Señor. Gracias por despertarme nuevamente a esta vida que tanto amo. Deseo firmemente en este día hacer una de las cosas importantes, amar. Señor, ayúdame a valorar todo lo que tengo, la vida, mi familia, mi salud, los sentidos y todos los bienes materiales que aunque no son indispensables, nos permiten mantener una estabilidad física, emocional, familiar. Revísteme de ti, Señor, y a lo largo de todo este día yo te irradie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.